Continuamos con Matías Omar Sánchez en representación propia. Matías, ¿nos escuchás? Los escucho. Hola, buen día. Muy bien. Mi nombre es Matías, soy trabajador eléctrico. Con mi compañero de EMA fuimos despedidos en pandemia por la empresa de Sur. Somos parte de miles de trabajadores tercerizados y denunciamos la precarización laboral, que es una estafa laboral que sigue este modelo energético, que viene desde la privatización de los años 90. Decidimos seguir organizados, impulsando nuestra propia cooperativa. Y hoy, desde la fábrica recuperada Maligraf Egg Donnelley, junto a los compañeros y compañeras que las autogestionan, venimos compartiendo espacios de debate sobre problemas energéticos junto a usuarios y agrupaciones medioambientalistas. Leyendo los documentos presentados para esta audiencia, en el informe técnico de la Secretaría de Planeamiento Energético, en la introducción dice que la política energética busca garantizar el acceso a un derecho universal. Bueno, sigue que todas las familias argentinas puedan alcanzar una canasta de servicios energéticos de calidad que puedan afrontar a sus niveles de ingreso. Nos parece importante clarificar que el acceso a un servicio energético de calidad es un derecho. Y para garantizarlo plenamente no debería ser abordado como una mercancía, según lo que pueden afrontar sus niveles de ingreso. En una situación social y económica crítica como la que vivimos hoy en día, con millones de trabajadores bajo la línea de la pobreza, esta lógica termina con cortes de servicio por falta de pago, una maniobra inaceptable que debería ser aclarado y prohibido si se considera el acceso a la energía como un derecho. Plantea también la herencia macrista, pero sorprendentemente nombra los tarifazos en el sector de algunos informes que ubican que fue cercano a los 3.000%, una estafa histórica en beneficio de los empresarios del sector que tuvieron el repudio de la mayoría de los trabajadores, de los usuarios en las calles y en las elecciones también. En campaña este gobierno planteó retrotraer los tarifazos de Macri, pero hoy estamos discutiendo un nuevo aumento. No se puede repetir el argumento de las empresas como hace este documento que dice que hay un congelamiento de tarifa que parece un chiste. Esa presión política inmediática para aumentar un servicio esencial como la luz está siendo defendido en este documento. En la introducción, los objetivos de la política energética y sobre todo el esquema actual de subsidios se plantean los subsidios como un instrumento por la cual la política económica busca garantizar la asequibilidad de los servicios energéticos. Al pasar, dice que es parte de las inversiones de infraestructura que se están llevando adelante. En la página número 4 también dice que los subsidios son capaces de reducir la pobreza, habla también de la desigualdad en la distribución del ingreso, garantiza el derecho al acceso a la energía de la población, plantea que hay que analizar la eficacia del gasto y concluye que es pro-rico y progresivo. En los hogares ricos se destina 0.9 para pagar la luz. Pregunto, ¿cuánto se destinan las familias obreras bajo la línea de pobreza? ¿Cuánto se destina a las familias obreras bajo la línea de la pobreza? Nos sorprendió mucho la ligación de los subsidios con el cuidado del medio ambiente. Dicen que en medida que una matriz energética que se encuentra fuertemente ligada al uso de hidrocarburos como combustibles, los subsidios energéticos pueden elevar las emisiones de gas invernadero. En la página número 9 dice, debido a que las fuentes de energía libre de las cuales emisiones no alcanzan a abastecer la totalidad de la demanda. Preguntamos, ¿cuál es el plan de transición energética hoy en día? No sé, el fracking, Vaca Muerta. Nos parece que una discusión sería para plantear desde este enfoque equivocado, el cuidado del medio ambiente no tiene nada que ver con los subsidios. Y es necesario un plan de transición energética serio. No se puede plantear la perspectiva del aumento de las exportaciones de energía. El plan de quitar subsidios, 10% más ricos, es muy contradictorio, empezando por esa plata que no va a inversiones. Siguen yendo a los bolsillos de norte, de sur y bueno, alguna terciarizada, bueno, del momento. Bolsillos que no están en el país, son millones de dólares que se fugan en otros países.
La aplicación para clarificar a este sector y las bases de datos son muy contradictorias. Al mismo nivel, tener un barco y tres autos, ingresos que cubren 3.5 la canasta básica, 300 mil pesos. Bueno, son los datos que nos daban, ¿no? Esperemos que no sea cuando se corta la luz que llamás y no te atienden, porque pasa siempre eso. Vemos que en este documento analiza también la política energética solo con el fin de nuevos tarifazos, pero no se informa las ganancias que tuvieron estas empresas, qué inversiones se llevaron adelante. Como siempre, ni siquiera se nombra a los trabajadores del sector. Nosotros denunciamos la precarización laboral del sector, los miles y miles de tercerizados que tienen que pasar a planta permanente. Esta estafa que es parte central de la política energética, como dijo Nicolás Lecaño y todo Frente de Izquierda, es un modelo que no solo garantiza la ganancia de los empresarios del sector. Nadie se va a pronunciar por los electrodependientes, por la familia en todo el país, que hace más de 30 años denuncian los cortes de luz. Esta política energética solo incrementa la pobreza energética. Bueno, yo estoy compartiendo este espacio con los compañeros de Baira, que ahora Orlando va a decir algunas palabritas. Buenas, mi nombre es Orlando, soy trabajador de la cooperativa MyGraph, también recuperada ya hace 8 años, y quería mencionar que nosotros sufrimos los tarifazos en la época macrista, donde subieron hasta 3.000% las tarifas, y nos llevaron a una situación donde estaba en una difícil situación donde decidíamos o pagar la luz o seguir trabajando. Entonces, desde ese momento empezamos a adoptar un plan de medidas para tratar de lograr una tarifa adecuada a lo que era la cooperativa. Hoy en día hicimos, me permiten, voy a compartir, implementando distintos sistemas, logramos hacer un sistema, un software de desarrollo propio, en donde tenemos el control absoluto de la energía, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora. En base a esto nosotros pudimos determinar qué planes tomar. Como decían por ahí algunos, esto es lo que nosotros llamamos industria 4.0. Nosotros con esto, por ejemplo, estudiamos el comportamiento energético y nos dimos cuenta de todas las cosas que podíamos hacer. Entre tantas cosas, recontratamos de vuelta los servicios energéticos en función a nuestras necesidades y logramos a través de eso hacer un ahorro de hasta 700 mil pesos mensuales en la tarifa eléctrica. Pasamos de una boleta de 1.000.000 de pesos hoy en día a una boleta de 300 mil pesos. Todo esto lo hicimos gracias a los trabajos que hicimos y a las inversiones que también hicimos. Y no solamente eso, sino que ahora nosotros seguimos invirtiendo, estamos haciendo un recambio de luminaria, de tecnología, de maquinaria, que nos llevan a ahorrar en energía, en los costos y además también en lo que nosotros llamamos la huella de carbono. Nosotros hoy estamos ahorrando 11 toneladas mensuales de CO2. A mí me parece que de todo lo que escuché, nadie menciona seriamente el problema ecológico que muchas hay. Muchas gracias, se han cumplido los 8 minutos. Matías Sánchez, le pido por favor también si me puede reiterar el nombre para que quede asentado de su compañero Matías, por favor. El que está exponiendo recién. El que está exponiendo, bueno, Orlando, seguimos con el orden del día. Compañero Orlando, ¿se escucha ahí? Sí. Ahí está. ¿Se escucha? Bueno,